Al escuchar Limpieza de sangre, no podemos menos que pensar en la Inquisición española. Irremisiblemente también habrá quien deduzca de la misma un hálito de racismo, sino una gran catarata de racismo. Vamos a ver qué hay de verdad en todo ello. Nos encontramos con que el primer estatuto de Limpieza de sangre se impuso el año 1414 en el Colegio Viejo de San Bartolomé de Salamanca. Nada tuvo que ver la Inquisición. En aquel momento no estaba instaurada en Castilla. Las órdenes militares también lo aplicaron después de que fuesen condenados por judaizantes varios miembros de las mismas. También la Inquisición adoptaría el Estatuto de Limpieza en 1582, más de un siglo después de haber sido instituida. Estamos hablando de fechas, estamos hablando de instituciones y estamos hablando de hechos que efectivamente tuvieron lugar en España, no sin que conllevasen disgustos, réplicas y contrarréplicas y que su aplicación, después de todo, pueda acabar dándonos sorpresas. Convengamos, no obstante, que el solo enunciado de la posible existencia de un estatuto de limpieza de sangre es inaceptable. Pero... Como vengo insistiendo a lo largo del presente trabajo, procuremos abstraernos de nuestros momentos, sin olvidar que en muchos aspectos nuestro momento es incluso bastante más negativo que el momento que estamos tratando. Es el caso que con el tiempo aparecerían relaciones de genealogías, una de las cuales Tizón de la nobleza de España tendría una difusión extraordinaria y demoledora de las tesis que abonaban los estatutos de limpieza de sangre. El Tizón era un memorándum dirigido a Felipe II, donde se ponía en tela de juicio la limpieza de sangre de la nobleza española y se intentaba demostrar que todas las grandes familias españolas estaban infectadas de sangre judía más o menos cercana. ¿Cuál era el objetivo del Tizón? Parece que un acto de despecho por parte de su autor ante el rechazo que recibió un deudo suyo que optaba a un puesto de la Administración. Pero sea cual fuere el objeto, constituye un elemento significativo de la indignación hispánica frente a un asunto que, como viene a demostrar el propio Tizón, ha sido resuelto por el pueblo español mediante el mestizaje. El mestizaje es la seña de identidad del pueblo español y la razón de los estatutos de limpieza de sangre, algo digno de estudio, porque hay que ver que es qué se acaba entendiendo por limpieza de sangre, ya que la historia nos demuestra que limpieza de sangre a la española no puede ser lo mismo que limpieza de sangre a la inglesa, por ejemplo. Y sin embargo, es en España donde se dieron esos estatutos. Algo muy curioso. El tizón de la nobleza de Francisco de Mendoza y Bobadilla, cardenal, es demoledor. El mismo rey Fernando, los Portocarrero, los Pacheco, familia a la que pertenece el Marqués de Villena, Mendoza, Zúñiga, Ponce de León, Medina Sidonia, Olivares, Guzmán, Luna, Carrillo, Sotomayor, Villahermosa, Caballería, Arique, Osorio, Bocanegra, Girón, Peñafiel, Osuna, Cárdenas, Chacón, Duques de Feria, Ayala, Solís, Braganza, Zapata, Álvarez de Toledo, etcétera, etcétera, etcétera tienen sangre judía. La corona de Portugal como la de España. Y la práctica totalidad de la nobleza tiene sangre judía. Además, saca a relucir todas las bastardías, con lo que la nobleza queda al pie de los caballos de quienes tenían la gallardía de limpieza de sangre. Que en general era el pueblo llano, y más concretamente el apegado a la tierra. ¿De dónde salieron esos estatutos de limpieza? Porque, como el Tizón señala, toda la nobleza española estaba infectada de sangre impura, empezando por el propio monarca. Y sin embargo, existieron y se aplicaron contra la voluntad de la corona que tomaba medidas tendentes a eliminarlos. Y sin embargo, no fueron desechados completamente hasta el siglo XVIII. Y a lo que parece quedaron reminiscencias hasta bien entrado el siglo XIX, tras haber desaparecido la Inquisición, a la que por supuesto se le achaca la existencia de estos estatutos. Se le achaca, repito. Debemos señalar que tampoco en este caso tienen razón los acusadores. Y es que por otra parte también había quien incidiendo en la cruda realidad señalaba que ningún español podía gozar de limpieza de sangre. Como ya hemos señalado, fue el Colegio Viejo de San Bartolomé de Salamanca el que 64 años antes de que fuese instaurada la Inquisición en Castilla, por su cuenta y riesgo, instauró tan esperpéntico estatuto. Luego vinieron otros, el Colegio de Santa Cruz de Valladolid y el de Sigüenza pusieron estatuto en 1488 y en 1497 respectivamente y luego le siguieron otros no precisamente todos. Así vemos como el estatuto eh, va haciendo acto de presencia aquí y allá, en unos sitios sí y en otros no, en unos momentos sí y en otros no. Con relación a las órdenes militares, existen datos precisos sobre la de Alcántara, cuyo estatuto fue impuesto por bula del Sixto IV en 1483, en tanto la Orden de Santiago lo estableció en 1527. Para contraer el enlace, los caballeros debían someter a sus prometidas a las correspondientes pruebas de limpieza. El estatuto del Cabildo Catedral de, Toliz, de Toledo es el que ha alcanzado mayor fama, incluso fuera de España, hasta el punto de que el tema fue debatido en Francia y en Italia. Al ser designado arzobispo de Toledo, Juan Martínez de Siliceo, autor del príncipe, perdón, tutor del príncipe Felipe, desde 1534 a 1544 lo implantó en el 47, provocando una enorme conmoción por ser Toledo un, tra un tradicional feudo converso. Juan Martínez Siliceo alcanzaría gran notoriedad histórica como consecuencia de su actuación nada menos que como cardenal primado, lo que da mayor gravedad al hecho. Siliceo dio eh, como una de las razones que lo movieron a implantar el estatuto la enorme proporción de clérigos de raza judía que encontró en todo el arzobispado, hasta el extremo de que aseguraba que en una localidad con 14 sacerdotes solo uno era cristiano viejo. Y todo en unos momentos en los que el, el que el problema de los marranos estaba controlado. ¿Qué movía a Silicio? La instauración del Estatuto de Limpieza en el Arzobispado de Toledo, sabiendo la repercusión que tenía ese acto llevado a cabo por el Cardenal Primado? La respuesta debe buscarse entre los intereses de los populistas, de quienes, quieran, de quienes quieren ganarse la simpatía del pueblo haciendo malabarismos que satisfagan las aspiraciones de lo que en aquellos momentos se llamaba populacho. Y es que justamente ese populacho era el que quizás de forma incierta podía beneficiarse de los estatutos de limpieza de sangre, porque supuestamente los judíos solo tenían relaciones familiares con las clases medias altas, con lo cual las clases bajas podían presentar ante aquellas un patrimonio de mayor valor que el económico, la sangre limpia de injerencias judías. Ante esa realidad, y dada la conciencia social imperante, los villanos eran poseedores de una nobleza superior a la nobleza de los poderosos, y los villanos seguirían a quienes supiesen utilizar hábilmente los estatutos de limpieza de sangre. Corría así, como la pólvora, la instauración de los estatutos, que no obedecía a instrucciones provenientes de ningún estamento político ni religioso. Estatutos que enervan los ánimos, de quien sigue su crecimiento, pero que no debe obcecar. Porque frente a ese esperpento llevado a cabo por personajes y por entidades que provocan un estado de alarma, el analista debe abstraerse y ver la totalidad que le, eh, que le permitía, sin negar la importancia del hecho, observar qué sucedía en la sociedad y la verdadera significación de cada uno de esos estatutos. Lo primero que nos preguntamos es, ¿Cómo es posible que la monarquía hispánica, siendo contraria a los estatutos de limpieza de sangre, permitiese que los mismos se instalasen en ninguna parte? Personalmente estimo que permitieron la existencia de esos estatutos de limpieza de sangre para evitar disturbios. Y es que la población rural, que a lo largo de los siglos ha sido la peor tratada, había encontrado en la Inquisición una institución que la respetaba, correspondía con el mismo respeto. Y exigía algo más. La Inquisición prácticamente no actuaba en el mundo rural. Porque en el mundo rural, salvo en el asunto de los moriscos, que estaban perfectamente identificados y localizados, no había problema de herejía. Los herejes estaban, en la práctica, circunscritos al mundo urbano y dedicados a labores que nada tenían que ver con la vida rural. Esa realidad dejaba sembrado el terreno para la instauración de los estatutos de limpieza de sangre. Debemos tener en cuenta que en 1482, sobre un total de 9 millones de habitantes en las coronas de Castilla y Aragón, medio millón era clase media y aristocrática. Y de este medio millón, la mayoría estaba compuesta por conversos y por judíos. De hecho, hay pocos documentos que hablen de granjeros o campesinos judíos. Incluso en las listas de los autos de fe de la Inquisición, el labrador brilla por su ausencia. Y el financiero está presente de manera continuada. El ejemplo de Badajoz. Los 231 conversos castigados por la Inquisición entre 1493 y 1599 procedían de las clases profesionales y comerciales. Y eh, lo mismo sucedía en Zaragoza y otras principales ciudades eh, de España. En 1449, en una petición al obispo de Cuenca, se declaraba que todas las familias más nobles de España eran ahora de sangre judía. En Aragón, casi toda casa noble tenía sangre judía. En Castilla estaban contaminadas las filas del alto clero. En el reinado de Isabel la Católica, al menos cuatro obispos prominentes eran conversos, así como el cardenal Juan de Torquemada. Juan Pacheco, Marqués de Villena, era descendiente de conversos y su tío era arzobispo de Toledo. Por ello, cuando el cardenal Francisco de Mendoza y Bobadilla, obispo de Burgos, tuvo noticia cómo rechazaban conceder el hábito de la orden de Alcántara a un sobrino suyo porque éste no pudo probar su limpieza de sangre. No tuvo otra ocurrencia que componer una obra en la que relataba la ascendencia de la totalidad de la nobleza española, empezando por el propio rey, dejando en descubierto la realidad más común a la nobleza que al pueblo llano y que consistía en que todos tenían ascendencia judía. Este hecho puede tener varias lecturas. Pero, por respeto a la historia de España y de la humanidad, vamos a atenernos a la más lógica. Parece que los estatutos de limpieza de sangre no pasan de ser sino un arma política en manos de una clase determinada. ¿Qué clase? ¿La labradora? Los intereses que movían los estatutos de limpieza evidentemente favorecían a la clase socialmente más baja. Pero tampoco vamos a entender que la gente común se preocupase de esos asuntos. Forzosamente, el asunto debía estar manejado por algún sector social que utilizaba la casuística de los más desfavorecidos en beneficio propio. Como hoy mismo sucede con grupos sociales que se apropian de los intereses populares reales para revertirlos en beneficio propio, presentándose como adalides de la justicia y de la libertad, lo que llamaríamos presión social. Parece así que fue esa presión social, más que un presunto racismo, menos aún consideraciones de índole religiosa, la que hizo que la limpieza de un arma a manos de los plebeyos y secundariamente de ciertos nobles contra otros, el estatuto, venía a afirmar que los plebeyos también tenían derecho a las prebendas, tal vez más que los nobles, ya que los primeros ostentaban limpieza a lo que distaba. De ser distintivo de todos los nobles. Presión social que, como en otros momentos de la historia, fue sin duda manejada en beneficio de una minoría, al tiempo que era presentada como una ventaja social que, traducida en los aspectos más ordinarios y menos rentables, daba lustre y nada más a las gentes sencillas, que con el estatuto de limpieza de sangre veían confirmado lo que de por sí, a través de los siglos y como consecuencia de los diversos fueros a que fueron acreedores, habían visto confirmado su no sumisión a señoríos, su afirmación como personas libres. Por otra parte, la carta acordada de 26 de febrero de 1607 recuerda que las informaciones de limpieza son materias reservadas al secreto. En otras palabras, el conocimiento sobre la genealogía de las personas no podía ser divulgado. Aún más, sería un error afirmar que los estatutos triunfaron en toda España. Que los, que los estatutos triunfaron en España. Las instituciones con estatutos de limpieza fueron limitadas. La Inquisición. Los seis colegios mayores de Castilla. Las órdenes militares, algunas universidades, algunas órdenes religiosas, algunas catedrales, varias instituciones se negaron rotundamente a este tipo de discriminación. Por otra parte, no siempre, ni mucho menos, se cumplían los estatutos allí donde existían. Remarquemos lo que nos señala el historiador. Los estatutos de sangre no pasaron de ser un intento. Un intento que la corona no tenía la fuerza de frenar debidamente, ya que los instigadores de los mismos podían usarlos precisamente contra la corona. Un intento que quedó en eso. Precisamente en parte gracias a la falta de apoyo de la corona y al gran predicamento que tenía la corona entre el pueblo. ¿Y la Inquisición? Sí. La Inquisición cayó en la enfermedad social del momento y adoptó... Los estatutos de limpieza de sangre. Pero resulta que los estatutos de limpieza de sangre, que nunca gozaron de buena prensa, fueron puestos en entredicho y desatendidos, y su existencia puesta en grave cuestión ocho años después de ser instaurados por la Inquisición, en 1580. Recordemos que se encontraban en vigor desde 1414. No obstante, pervivió su existencia legal. Hasta 1624, siendo ratificada su eliminación por la Suprema en 1626. Si bien en 1628 da marcha atrás y subsiste hasta la supresión de la Inquisición de, en 1834, perviviendo en algunas instituciones hasta 1865. Así, la Inquisición, con vaivenes, tuvo aplicado el Estatuto de Limpieza de Sangre 254 años desde que la institución contaba 102 años de edad hasta 1834, siendo que los estatutos de limpieza precedieron a la Inquisición en 64 años y la sobrevivieron en 31. La cuestión, en cualquier caso, levantaba ampollas, porque donde se encontraba instaurado el estatuto significaba que alguien tenía alguna cortapisa. No obstante, el impedimento de acceder a empleos honoríficos podía ser salvado por las licencias de habilitaciones, que era la cantidad aportada por los procesados para redimirse del castigo de tener que asumir la penitencia de privación de ejercicio de todo empleo honorífico. Era cuestión de dinero. Al fin el asunto se resumía, se resumía eso, en una multa, en ingresos contantes y sonantes de lo que la Inquisición tenía tanta falta. La instauración de los estatutos estuvo determinada por la libre actuación de quien detentaba el poder en la institución. Así, en el Cabildo Catedralicio Sevillano fue letra muerta. Como señala la judía Pique, eh, uno de los mejores ejemplos de la ineficacia del estatuto, incluso desde el principio, fue el caso de Juan Rodríguez de Baeza, maestro de coro de la catedral, que fue nombrado para una canonjía por el arzobispo de Eza en 1517. Un grupo de capitulares se negó a aprobar su nombramiento, ya que, como era bien sabido, tanto sus padres como sus abuelos habían sido penitenciados por la Inquisición como judaizantes. A pesar de esta oposición, Rodríguez de Baeza obtuvo su canonjía, pero gracias a la intervención del arzobispo Deza de logró mantenerse en el cargo hasta su muerte en 1556, a pesar de varios intentos de arrebatárselo. Y es que los estatutos de limpieza pretendían proteger los privilegios de un sector de la sociedad. Cualquier relación familiar con judíos o musulmanes, o el hecho de contar. Eh, con un antepasado que hubiera sido penitenciado excluía a menudo a quien deseara optar a un cargo público o eclesiástico esta intolerancia brutal que en el siglo XV tenía alguna disculpa por la abundancia de relapsos fue en adelante semillero de rencores y venganzas piedra de escándalo elemento de discordia solo el progreso de los tiempos pudo borrar esa la aplicación de del estatuto en toda españa parece que estos estatutos de limpieza de sangre no fuesen sino armas defensivas o ofensivas usadas contra sus oponentes por los interesados en detentar un cargo público pero cuya aplicación dependía no ya sólo de la institución que optaba por tener estatuto o rechazarlo sino incluso por aquella institución que teniéndolo lo aplicaba o no lo aplicaba dependiendo de los intereses de cada momento, con lo que sirviendo de filtro, más que por cuestiones de limpieza de sangre, podían ser usados como medio de librarse de algún indeseable cuya exclusión no fuese posible por otros medios. Naturalmente, se coja por donde se coja, parece que el estatuto siempre daba lugar a posibles abusos. Pero, así como estamos de acuerdo en esa cuestión, también debemos ser plenamente conscientes que ni de lejos estaban generalizados. La primera iglesia catedral que tuvo eh, estatuto parece que fue la de Badajoz, a instancias del obispo Alonso Manrique y por bula de Julio II dictada en 1511. El 12 de febrero de 1515 siguió el mismo criterio el Cabildo de Sevilla, presidido por, por Diego Deza. Eh, en 1530... Se instauraría en la Catedral de Córdoba, aunque solo fue refrendada por bula papal 20 años después. En la de León, en 1566. La Orden de los Jerónimos la implantó en 1486, antes de, de crearse la Inquisición. Los dominicos en 1489, con una implantación discontinua y con importantes alternancias. Los franciscanos en 1525 pero no la llevaron a efecto. La Compañía de Jesús, que contaba con un importante número de conversos, lo implantó en 1593. Nos podemos imaginar que, eh, siendo que en concreto la Compañía de Jesús estaba repleto de conversos, pues la aplicación sería ridícula, como en los demás sitios. También se implantó en varios gremios. Sin embargo, otros estamentos y catedrales, como la de Granada, fueron renuentes a la instauración de estos estatutos. Observamos la certificación de lo señalado más arriba. Se trataba de un asunto candente que hacía trabajar a las distintas instituciones, pero era cada una de ellas la que debía determinar si implantaría el estatuto, con variopinto resultado. Resulta altamente curioso el dato señalado de que la compañía de Jesús de los dominicos y de los franciscanos, pero todo hace indicar que esa actuación no sea la excepción, sino la norma. Y es que los estatutos de limpieza no fueron ni de lejos la norma. Autores nazis señalan que lamentablemente los estatutos no se aplicaron en las universidades y lo que es más grave aún, eran a menudo vulnerados con falsas informaciones obtenidas por el dinero e influencias de los conversos. Bueno, eso lo, dije, lo dice Federico Rivanera Carles. Eh, pero es que no podía ser de otro modo. Un pueblo como el español, en caso de aplicarse los estatutos de limpieza de sangre, hubiese eh, eh, quedado excluido al 100% de todos los organismos que pretendiesen aplicarlo. Y quedaría el camino expedito para personas absolutamente ajenas al pueblo español. Forzosamente no podía aplicarse. Solo en las universidades, sino en ningún ámbito. Y forzosamente debían ser vulnerados por falsas informaciones, por dinero, por influencia y por lógica. El pueblo español es, por historia, la máxima expresión del mestizaje. Y como consecuencia, los estatutos de limpieza de sangre debían ser muy sui generis. Como consecuencia, lo que perseguían era justamente los principios racistas. Que presentían en el pueblo judío. Pero también la endogamia del pueblo judío se vio minada por la voluntad de imbricarse en el seno de las familias cristianas eh, al objeto de eludir los estatutos de limpieza de sangre. Ello conllevó que el pueblo judío finalmente llegase a integrarse en la sociedad que le había dado cobijo durante siglos. ¿Cómo llegaron a hacerlo? Mediante el poderío económico que aportaban a la familia de cristianos viejos. Sin embargo, de aquí también surgiría el problema, porque algunos continuarían judaizando. El asunto, así, no era una cuestión racial, sino filosófica o política, y detectable, eso sí, en personas que forzosamente tenían ascendencia judía, pero ni de largo en todos ellos. En todo ese embrollo político, y con intención de solventarlo, parece que aparecieron los estatutos de limpieza que a pesar de todo, como venimos señalando, no se aplicaron de forma generalizada y su aplicación o su no aplicación fuera de la península viene a corroborar que en cualquier caso, contra lo que pueda llegar a pensarse, nunca fue un hecho racista. Así, el ser descendiente de los antiguos canarios no fue obstáculo para acceder a algún cargo u oficio en el tribunal. De hecho, tampoco lo era para ocupar un cargo en el Cabildo Catedral. Afirmamos esto al comprobar. Que de ocho dignidades, tres, es decir, el 37,5%, eran de origen isleño, dos mezclados, como fruto de la unión de indígenas con castellanos y genoveses, y uno hijo de padres guanches. De este último, el doctor Hernando Díaz de Vera, arcediano de Tenerife, se pidió información de limpieza, y por ella sabemos que los descendientes de indígenas o tales no fueron exceptuados de ocupar cargos en el tribunal. Remarquemos el hecho. Se pide información de limpieza de sangre sobre una persona que sabemos de antemano que es de raza guanche. Se emite el informe y el informado pasa el trámite de limpieza. Del mismo dice el informe de la Inquisición. Hombre honesto y virtuoso. Ayuda con su doctrina predicando. Es de edad de 36 años. Calificador del Santo Oficio, natural de la isla de Tenerife, y sus padres naturales de la tierra, guanches, que así se llaman, de los naturales gentiles. No hubo, por lo tanto, ningún impedimento de los del tipo del binomio raza religión para nombrarlo oficial. Al contrario, aun a sabiendas de su procedencia gentil por ambas ramas, se le consideró descendiente de cristianos viejos. Los canarios. Fueron gentiles incontaminados, sin ritos, ceremonias, sacrificios, ni adoraciones de dioses ficticios, ni trato ni conversión con demonios, como en otros lugares. Y como la tierra limpia, así estos naturales, como estaban sin ley, los, eh, los, los cristianizaron y los dispusieron en el obrar. Nada más. Y nada más.